escuchan y nos ven por internet en www.radiomujer.com.mx, entras al área de home y bueno, pues ahí vas a poder conocer la cabina, conocernos y hoy conocer al buen Rubén que está con nosotros, porque Rubén es un tipazo, es un super chavo y él es entrenador personal de muchas personas que están por ahí en un gimnasio muy conocido en la ciudad que es Sport City. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buen día. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí con gusto para resolver varias dudas con un tema muy interesante. Pero antes platícame, ¿cómo es la vida de un entrenador de alguien que se dedica a lo que es el cuerpo y el físico de las personas y la salud de las personas previo a Navidad? ¿Qué pasa en los gimnasios? Bueno, ahorita básicamente es agarrar las mancuernas para espantar las moscas, que ni siquiera ya se paran, pero... ¡Ándale! Estás de fiesta también. Sí, está bastante solo. Normalmente cardio es lo que se tiende a cargar un poquito más de gente, pero... Pero sí, está bastante tranquilo y pues la idea es... ¿Se influye? Se sabe que se influye. Sí, sí, definitivamente por el tema de vacaciones, por el tema de que la gente se quiere, vamos, despabilar. Pero precisamente el tema que vamos a tratar hoy, te comentaba, es muy interesante porque nos va a permitir hacer cosas muy prácticas que nos pueden servir precisamente para evitar esos kilitos de más, ¿no? Claro, ¿cómo no ganar peso en estas fechas? ¿Qué podemos hacer? Desde tu punto de vista como alguien que es entrenador. Como otras ocasiones lo hemos mencionado, definitivamente es el moverse. Yo creo que una de las cosas que menos hacemos, salvo caminar en las plazas, a ir a hacer compras, etcétera, pero sí es mantenerse activos definitivamente. Y yo lo dividiría en tres factores principales, que sería la alimentación, que va a ser un tema yo creo que podemos abordar un poquito ahora, de cómo estructurar o cómo regular para no ganar esos kilos de más. La hidratación, que también es muy importante y siempre la dejamos de lado, sobre todo porque ahorita hace mucho frillito y está el pretexto de que tengo que ir al baño, etcétera. Y no tomamos casi agua, la necesaria. Y por último, lo que es definitivamente el ejercicio para mantenernos activos y poder ¿Qué generar. ¿Qué pasa con el clima y el agua y que vas más al baño? ¿Qué sucede? Pues sí, aquí definitivamente si te estás tomando de 2 a 3 litros de agua al día promedio y no tienes un baño cerca, puede resultar un poquito complicado. ¿Se va más al baño en esa temporada que en época de calor? Pues sí, tiende a ser un poquito el frío, sí estimula un poco más el tema de ir al baño, de ir a orinar, vaya, y definitivamente puede ser en algún momento un problema, pero si estamos, sobre todo cuando estemos cerca, ya sea en casa o en la oficina o algo, ¿por qué no entrarle al agua con gusto para...? ¿Es lo mismo la cantidad de agua que se debe consumir en época de invierno que en época de calor? Mira, definitivamente por la baja en la cantidad de ejercicio o de actividad física que tenemos, de que no vamos casi al gimnasio, sí tiende a bajar definitivamente. Nos olvidamos por completo del asunto del agua. Y bueno, aquí es uno de los tips prácticos precisamente para no ganar ese peso adicional. ¿Por qué? Porque va a haber definitivamente con este tipo de situaciones una retención de líquidos, ¿sí? Aparte las mujeres sabemos por temas hormonales son más tendientes a retener líquidos. Entonces es muy importante la hidratación, tratar de mantenerla lo más posible, vamos, no bajarnos a lo mínimo o no solamente tomar refrescos o cafés o cosas así, sino definitivamente acompañar con agua, ¿no? Con agua. Sí. Lo agua. Que es. Sí, agua y natural, agua natural. Porque, sí, preferentemente agua natural. A quien no le guste demasiado el agua natural, bueno, si no se puede acostumbrar. Las gotas. Pues puede ser, sí, o puede ser con clorofila o por ahí hay polvitos, ¿cómo se llama? Light, ¿no? Uh-huh. Que nos dan un saborizante. No es conveniente ponerle todo el sobrecito que viene ahí para un litro de agua. Simplemente darle un poquito de sabor para que sea un poquito más agradable al gusto. Pero de preferencia lo más pura posible el agua. Y en temas de metabolismo, bueno, pues nosotros funcionamos casi al 98% en temas de agua para que funcione el sistema. Entonces es importante. Además, cuando nos desvelamos, como bien comentabas al principio, cuando nos desvelamos, cambiamos nuestros ritmos circadianos, por ahí andamos con pesadez al día siguiente. Esas bolsitas que se ven abajo de los ojos normalmente es por esa acumulación de agua, ¿sí? Y sí tiene mucho que ver con esos cambios que tenemos en nuestros ritmos de sueño. Entonces, una buena hidratación nos podrá permitir
el evitar este tipo de situaciones y mantenernos hidratados. Adicional a esto, que es época en la que hasta el ponche trae por ahí su piquetito, definitivamente tiende a deshidratar. Entonces, si adicional a esto, al desvelo, a la vida diaria que no nos permite hidratarnos correctamente, pues sí nos empieza a generar ahí una serie de eslabones que van a generar una cadena importante, ¿no? En el tema de deshidratación. Entonces es muy, muy, muy importante mantener, si normalmente mi vida diaria consumo de 2 litros a 2 litros y medio de agua y en estas temporadas no me tomo ni uno, pues hay que subirle un poquito más. Y distribuirlo en el día también, no es de que tengas que tomarte el litro en una hora, ¿no? Pues distribuyelo en el día y será mucho más fácil, evitarás mucho el problema de tener que ir al baño. Y si el agua de garrafón está fría, porque hasta sin meterla al refrigerador está fría, ¿eh? Sí. Calentarla un poquito, ¿no? Tibiarla podría ser. Claro que sí, es válido. Es válido, ¿no? Es válido calentarla un poquito, o si tienen dispensador de agua, por ahí equilibrar la cantidad de agua. En algunos gimnasios hay dispensadores. Podemos tratar de equilibrar a que sea más agradable al gusto. Porque hasta los hielos están más fríos, ¿no? Ahorita sí se siente. Se siente bastante. Y luego sí nos da por consumir cosas muy calóricas en época de frío. ¿Y cómo contrarrestar estas calorías, no? O sea, yo, gracias a Dios, yo sí lo estoy balanceando. Yo ya fui a mi nutriólogo esta semana y afortunadamente de mi peso no bajé, pero no subí. Cosa que está bastante buena, ¿no? Y porque viene día de Navidad y ese día quizá te des un gusto extra muy padre, muy rico, ¿no? Entonces hay que prepararse, porque si tú le sumas la cantidad de calorías extras de todos estos días en fiesta, imagínate lo que va a pasar, ¿no? Con el cuerpo de uno. Parece que no, pero sí sucede. Sí. Y cantidad de kilos que te avientas. Sí, definitivamente, como tenemos una tendencia a darnos gustos muy a menudo. Ah, porque como nos queremos, ¿verdad? Sí, no, es que sí me puedo permitir. Fui al gimnasio todos los días en octubre y noviembre y pues me puedo dar el gusto, ¿no? Y esto va para quien hace ejercicio, y para quien no hace ejercicio también aumenta más todavía. Claro, y normalmente esto se da porque incrementamos el consumo calórico. Pues no se tiene un estudio preciso, pero podrían ser hasta 1,000 o 1,500 calorías más de lo que normalmente consumimos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente es el desorden en el tema de qué, de que vamos a una posada y estamos pellizcando. Y me hablas de ese extra por día. Sí, por día. Por día. Por día de fiesta. Por día, sí, una dona, un panecito, oye, muffin. Uno de estos pastelitos de cacahuate, así como tipo mazapán. 480 kilocalorías, imagínate. Vamos a un corte, regresamos con más. We'll find it hard to sleep tonight. 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos en tu mundo mujer, chicas. A ver, chicas, buenos días. Activar el cuerpo, hacer ejercicio, hacer muchas actividades para no sentir frío. Sí, ya sé. Como que el cuerpo se entume cuando está el frío y no se mueve nada, nada de nada. Y lo único que pensamos es en la cama, con una buena colcha, con ver una película, con no salir de ella. Pero ¿sabes qué? Cuando empieza a hacer ejercicio, se quita el frío totalmente, sea el clima que esté y la temperatura que tengamos, ¿no? Así es, digo, si en otros lugares hay temperaturas bajo cero y se mantienen calientes, ¿por qué no habría de ser aquí que estamos por arriba de...? No, y deja de decirte que los niños bien abrigados salen. Claro. Salen a jugar al parque. O sea, no se limitan en nada cuando hay un clima muy frío, ya si está nevando y que la nieve no te deja salir de plano, bueno. Y aún así, los niños salen a hacer sus monos de nieve. Claro. Si los niños aguantan todo esto y están bien abrigados, nosotros, si nos abrigamos correctamente, la hacemos perfectamente, ¿eh? Ya hay estas playeritas underwear que le llamamos, estas camisetas muy delgaditas, muy pegaditas, que te protegen bastante del frío, que son buenísimas, y las usas abajo de tu ropa. Cuando haces ejercicio, en esta temporada y esa intemperie, ¿cómo te abrigas para hacer ejercicio? Porque dice que también la ropa cambia. Sí, definitivamente se recomienda más el ejercicio bajo techo, sobre todo por los temas de inversiones térmicas. También depende de dónde te vas a ir a caminar o a correr. Si vas a estar en Mazamitla, en Tapalpa, bueno, pues no hay mayor problema, ¿no? Pero la ropa deportiva también tienes ciertas telas, ¿no? Sí, hay ciertas telas que, vaya, son las que normalmente están, vaya, como dicen, de moda, ¿sí? Y esas son las que nos permiten hacer un ejercicio mucho más adecuado. Normalmente se conserva el calor adentro
y lo que sale es el sudor, ¿no? Entonces son prendas muy, muy adecuadas. Y definitivamente el amigo de siempre, el algodón, es una muy, muy, muy buena acompañante. Los pants de algodón son muy calientitos y permiten una buena respiración también del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, no es una inversión muy alta la que tienen que hacer en ropa de marca cuando tenemos al buen algodón. Oye, ¿te acuerdas cuando se usaban? A ver, señoras, acuérdense de la época de los 80s. Estos calentadores que les llamamos calentadores, ¿sí? Calentadores, que se calentones. Usaban en las pantorrillas. Así es. ¿Por qué? O sea, y se usaban mucho en la época de invierno, ¿no? Que ibas a tu gimnasio y las piernas te ponías tú estos calentadores encima de tus mallas, encima de tus tenis, y usabas tu leotardo. Y era la moda, todo el mundo de mayón y de leotardo y los calentones, claro, estos. Que estaban muy de moda de muchísimas formas. ¿En qué ayudaban? ¿O nada más era por moda? Yo creo que era más por moda y temas así que por otra cosa. Es muy característico de los 80s, como dices. ¡Mi mamá los usaba! Sí, 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 este, vaya, pueden conservar algo de calor, pero ajá, en las piernas no es tan necesario. Igual puede ser en los pies, que es donde normalmente se da más frío. Una de las prendas que sí nos puede ayudar, sobre todo al salir a caminar o algo, y está haciendo frío o sentimos mucho frío, es el gorro. Un gorro es pues, más que suficiente para evitar que se que se despida tanto calor del cuerpo. ¿Guantes? Pueden ser guantes, ¿por qué no? Ajá. ¿Sí? Y el simple gorro nos va a permitir mantener una temperatura adecuada a la hora de hacer ejercicio. Que en lugares de mucho frío precisamente es como se cubren del frío. Sí, normalmente. ¿No? Las extremidades son las que más sufren de frío. Los pies, las manos y la cabeza. Así es. Y por eso vemos tantas personas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, con sombrero, con sus guantes, ¿no? Así y con sus pies perfectamente, totalmente abrigados. Un buen underwear, como le llamamos, camiseta delgada térmica y un buen abrigo o chamarra. La gente que vaya a hacer ejercicio también trae todo esto de chamarra, aparte de la camisa, aparte de la playera, y se ponen guantes, ya me acordé, se ponen guantes y con eso se van a correr, con los guantes. O sea, sí, no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto. Nada más, sí, la recomendación, si no han hecho ejercicio previo al aire libre, hay que tratar de evitar un poquito las cosas nuevas en estos días, porque pues, sí pueden por ahí tomar alguna infección o algo de la vía respiratoria. Okay. O hacerlo con una menor intensidad. No hay que tratar de ir a correr. Si tenemos 6 meses sin correr y queremos ir a correr al parque ahorita por el tema de las calorías, pues definitivamente no va a ser lo mejor. Puede ser en casa los ejercicios o en espacios cerrados, definitivamente. Los gimnasios lo más recomendable son, por lo regular, espacios cerrados, ¿no? Así es. Y que tienen una temperatura ambiente también idónea. Sí, y te adaptas más fácil con tu ropa deportiva y bajo techo, te adaptas más fácil a una mejor temperatura que expuesto al aire. O sea, no hay pretexto. Si queremos realmente darnos nuestros gustos, haremos ejercicio. ¿Qué más hacer para evitar subir de peso? Mira, dentro del ejercicio definitivamente es el movernos, es gracias a las reservas energéticas que nos generamos con tanto alimento, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que en una posada o en una cena navideña comemos tantas cosas y en tan poco tiempo, aquí ese es el problema, la distribución en tiempos. No es una comida que distribuimos de entre comida y cena, por ejemplo. No, es una cena bastante pesada que incluye la entrada, la comida principal y el postre adicional, la cerveza, los vodkas, los temas de brindar. Y esto nos puede dar, vaya, un conteo calórico por arriba de las 2000 calorías, lo que normalmente las personas se cuidan de comer durante el día, ¿no? Lo comemos en una sola noche por mínimo. Entonces, si esto lo acumulamos a que tuvimos 7, 8, 10 posadas distintas o todos los días nos consentimos por ahí con chocolates y demás, definitivamente nos van a generar 3, 4, 5 kilos arriba al final de la temporada navideña, ¿no? Y de año nuevo. Y todavía ahí vienen los tamales del 2 de febrero, etcétera. Entonces no le paramos y ya cuando nos damos cuenta, por eso es que en enero y febrero el gimnasio va a estar nuevamente lleno, ¿no? Entonces podemos evitarlo definitivamente tratando de separar un poquito los alimentos, hidratándonos correctamente. Si no es ese día, al día siguiente sí, vamos el 25, es la tarea hidratarse adecuadamente. Puede ser incluso con suero o por qué no con bebidas deportivas hidratantes, no energéticas, hidratantes. Oye, y eso nos puede favorecer. Y para no tener tanto querer, como decimos, comer de aquí, piquito de allá, tomarte tu agua. Claro. Te balancea el cuerpo y como que te hace que comas menos. Adicional, por ahí también nos pueden tener a la mano algo de fruta.
La fruta también nos va a ayudar con el tema de saciar el apetito. Y por qué no, podemos comer diferentes cosas y vamos, podemos picar pero con orden, ¿no? Podemos ir comiendo de cada cosa, pero con un cierto orden. Pueden hacer estas, la foto que te enseñé. Miren, ayer fui a una boda, no, bueno, qué hermosa boda, por cierto. Y lo primero conocí, sí, en jueves, así como lo oyeron, en jueves, ya les contaré algún día por qué. Que estuve, porque había artistas, fue la boda del dueño de la revista Triunfo, que está dedicado a las bandas. Y como la mayoría de sus amigos son artistas, el día más idóneo que era para casarse era entre semana, porque las bandas tienen muchos compromisos en sábados y domingos por lo regular, ¿no? Y fue Mariano Barba, el Gallo Lizalde, fueron por ahí varios. Moni. Y les decía que, no, yo ahí, amiga. Saludos, Emma. Emma, el hijo de Emma fue quien se casó. Emma, de Agencia de Modelos Emma, fue quien me invitó. Me la he pasado de lujo. La boda fue estilo español y lo primero que nos sirvieron, hasta le tomé foto, ¿verdad? Ya te la enseñé, César. ¿Qué tal de lindo? Eran unas banderillas combinadas en bolita de jitomate, combinada con sandía y con un aderezo de cilantro en aceite, muy ligero. Y otras banderillas tenían una uva grande verde envuelta en una rodaja chiquita de tocino, que también la combinabas con el mismo aderezo. Y una copa, y esa copa, en lugar de tener vino, tenía banderillas de combinación de camarón con mango y sandía con un aderezo de fresa. Si ustedes hacen este tipo de combinaciones, que son pequeñitas y que sabe que tomaste algo, va a ser nutritivo, rico al paladar y combina perfectamente en esta época. O sea, no tiene que ser todo pan, ¿no? Y hacer cosas lindas con las frutas es muy antojable. Y la combinación del camarón con mango y la sandía, bueno, a mí me encantó. Y aderezo en fresa, queda súper bien y no era tan calórico. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y eso puede balancearte para una buena botana en Navidad y una muy rica ensalada también light y con una excelente combinación. Te va a salvar la noche para que también te des el tiempo de un buen postre. Vamos a un corte, regresamos con más. Una de la mañana con 37 minutos, estamos en tu mundo mujer. Leticia, muchas gracias por contactarte al 3122-1190, 3647-1883 y 01800-727-5420. Estamos con el tema de, precisamente, de cómo no bajar, cómo no subir de peso haciendo ejercicio. Y yo sí quiero que te incluyas en el tema, que hagas preguntas, que reflexiones, que participes. Como Leticia dice que en 2 semanas tengo un evento y noté que se me nota la pancita y usaré un vestido. ¿Qué ejercicio o tip me pueden dar? A ver, ejercicios para quitarse la pancita. Bueno, como ejercicio, ¿no? Porque sí, hay quien ya la tiene, ¿no? Claro. Bueno, es un tema un poquito complicado, más a 2 semanas. No sabemos si ella está haciendo ejercicio actualmente. Ahí es dieta y ejercicio, ¿no? Sí. Puede tener que ver también con el tema de la hidratación, definitivamente. Sí se puede ayudar a estar tomando por lo menos unos 2 litros de agua al día. Ajá. Sí, eso le puede favorecer bastante. En el tema del ejercicio, si actualmente hace ejercicio, está genial. Ahí es apretar un poquito el tema del cardio, bajar los azúcares. Sí, todo lo que son los azúcares simples, todo lo que son pastelitos, etcétera. O sea que tiene una tarea muy difícil por todo el tipo de alimentación que tenemos en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y posadas. Entonces sí es un tema difícil, pero si disminuyendo los azúcares simples, mejorando su hidratación, definitivamente le va a ayudar. Mira, cero refresco. Así ¿no? es. Cero refresco, punto. Aún de dieta. Por temas bien, metabólicos, ¿no? Bien lo dices, ocurren. Porque aún de dieta ahí hay algo. Sí, el simple hecho de los, vamos, como los gasificadores, etcétera, tienen tortilla que ver en el tema máximo metabólico. Una, ¿no? Sí, en el caso de carbohidratos complejos hay que mantenerlos en raya, pero se pueden es que, consumir. Mira, Rubén, sí, yo al menos en mi dieta que tengo con San Yao, Rubén, déjate cuento algo. O sea, tampoco se trata de tortilla en la mañana, tortilla a mediodía y tortilla en la noche. O sea, ¿en qué momento del día sí te la vas a poder comer, ¿no? Claro. Esa tortilla.
balancear tus alimentos. Amiga Leti, atiéndete. Estás a 2 semanas, lo puedes lograr. Atiéndete con buenos nutriólogos como San Yao. Atiéndete con César, que es entrenador de fisicoculturismo. Y que hagas ejercicios idóneos. Ya te está dando muy buenas sugerencias. Bastante agua, bastante agua, cero refrescos, evitarte harinas, sí evitar los postres, sí. Sí, sí, César, sí. Sí, sí, ese es su objetivo primordial. Sí. Sí. Hay un factor adicional que ya habíamos comentado muchas veces y es el tema postural. También muchas veces esa pancita o ciertos detalles estéticos son por malas posturas, ya lo habíamos comentado. Si ahorita las chicas que nos escuchan van en el coche o están sentadas o algo, ¿cómo están sentadas? ¿Está el abdomen completamente relajado? Hay que apretar esa pancita. Ahora sí que, como decían las abuelitas, suma la panza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esa pancita también tiene que ver, sí, a lo mejor ahí está, pero se ve más prominente por esa falta de postura. ¿Y cómo sí esa postura para evitar esa pancita? ¿Cómo sí sentarse? ¿Cómo sentarse? Pues definitivamente la espalda erguida, el derecho, lo más derecha posible, y apretando un poquito el abdomen. No es necesario que avientes todo el aire para afuera para meter el abdomen, pero sí meter un poquito el abdomen, tratar de contraerlo para que no esté completamente distendido o suelto, ¿no? A pesar de traer el abdomen comprimido, ¿es posible respirar? Sí. Sí, definitivamente. Sí, sí puedes. Lo estoy haciendo en este momento. Claro que puedes. Claro. Me doy cuenta que yo acostumbro a veces andar muy relajada, amigo. ¿Cómo ves? Todos, yo creo que todos tenemos esa característica. Entonces, sí le puede ayudar bastante eso. Y además, mejorando la postura, tienes el tema de que, bueno, sumes el abdomen, sale un poquito la pompa hacia atrás. Elevas tu espalda. En el caso de mujeres se nota un poquito por ahí el tema del busto. Y se ve mucho más estético, que es lo que normalmente nos genera el que ustedes se suban a sus tacones, ¿no? Se suben los tacones, cambia el tema de la gravedad sobre el cuerpo. Y normalmente hay un mejor tono muscular y hay una mejor postura. Entonces, si adicional a eso fortalecemos ahí el tema del abdomen a nivel postural solamente, definitivamente se va a ver mejor nuestra amiga, ¿no? O sea, sí te cambia la postura del cuerpo y se comprime más el cuerpo por el equilibrio que tienes que hacer al traer tacón. Claro. Claro. Wow, chicas, de Navidad, taconazos. Sí, la tendencia. No tacones, no taconazos de tacos de tripa y de pierna y de no, ¿eh? Taconazo de zapato, que quede claro, ¿no? De zapatilla o de bota, pero con taconazo. Sí, sí, lo que ocurre es que el centro de gravedad va hacia adelante, vamos, tenemos la tendencia hacia el frente, por eso las personas que no nos hemos subido en la vida a unos tacones, definitivamente vamos hacia el frente. Entonces, al contrarrestar esto, haces que tu espalda se vaya hacia atrás y tengas una mejor postura, ¿no? Yo bromeando, pero también el borracho trata de balancearse. Claro, claro, imagínate. Entonces también tiene que hacer fuerza. Imagínate, ¿no? En tacones y con 4 copitas definitivamente vas equilibrando, ¿no? No, hombre, con 4 y con 3 hay quienes y nunca toman, ¿eh? O hay quienes aguantan bien y hasta con 8 es cuando se les va viendo y notando que andan medio jarras, ¿no? Hay condición, también hay condición para tomar, amigo. Definitivo, definitivo. No, la condición no nos va a ser en el ejercicio, también para la tomadita. Claro, claro. Oigan, chicas, aguas, porque los vinos, el vino tinto, el vino blanco, las bebidas preparadas, los cócteles, las bebidas dulces, hay caloría, hay caloría, no es agüita natural. El tequilita, sí, pero con refresquito light o un refresco totalmente transparente podría ser. Y poquito, se nos permite 2 o 3 a la semana, como decimos, ¿no? Entonces, resérvatelas para estas fiestas. Pero sí, la bebida es importantísimo que lo tomen en cuenta porque sí aumentas de peso, ¿verdad, César? Claro, sí, se toma en cuenta que, por ejemplo, el vino tinto o algún otro tipo de bebidas alcohólicas pueden aportarnos algunos antioxidantes que son favorables para la salud también. Claro. Vaya, ¿por qué no? Pero también está el tema de las cantidades adicional a la comida. Y bueno, el problema con las bebidas alcohólicas es que nos aportan lo que son las famosas calorías huecas. ¿Qué es esto de las calorías huecas? No nos aportan nutrientes importantes como son carbohidratos, proteínas o grasas, sobre todo de origen vegetal. Entonces, al momento en el que no nos aportan este tipo de nutrientes, pues son calorías que tenemos que quemar por fuerza. O sea, esas tienen que salir al día siguiente o los 2 días siguientes de que las consumimos. Vamos, si fue el 24, del 24 al 25, al 26, la tarea es movernos, activarnos para quemar todas esas calorías. ¿Por qué?
porque se acumulan. ¿Y de qué manera se acumulan? Cuando no se utilizan, pues en las reservas energéticas de grasa. Y aquí ¿dónde? Ahí vamos a un corte comercial. Regresando, ¿dónde se acumula más esta grasa y qué hacer en esas zonas? ¿Con qué ejercicios? Mañana con 50 minutos, hoy estamos platicando con Rubén y en este Sport City. Y que, estamos en otro micrófono. Yo ya me cambié aquí de silla y de todo porque, a ver, les voy a contar qué estábamos haciendo en el corte comercial. Estábamos haciendo lo que es el cómo enderezarte, cómo hacer movimientos de resistencia de una forma adecuada. Y yo quiero saber que las amigas nos estén viendo por internet en radiomujer.com.mx. En el área de home. Brenda, yo quiero saber que sí nos estén viendo, porque si nos están viendo, es más, lo voy a poner fácil. Más de tres que hayan abierto la computadora y lo hayan puesto en video en área de home, voy a pedirle a César que nos haga estos ejercicios. Pero ¿cómo saberlo? Yo quiero saber que nos estés escuchando. 3122-1190, 3647-1883. Y en unos minutos le quiero pedir a César que haga estas posturas para que tú veas qué diferente se ve el cuerpo con las posturas correctas a cuando realmente estamos encorvados y cuál sería lo conveniente al hacer ejercicios de flexibilidad. Vale la pena. 3122-1190, 3647-1883 y 01800-727-5420. Dinos que nos estás viendo por computadora. Si así es, en tu lab, que le pusiste en el área de home, en tu celular también. Y entonces César va a hacer estos ejercicios. Ya no lo dije al principio del programa, pero ahorita que lo hizo en el corte comercial le dije, no amigo, si no hoy, otro día haces estos ejercicios ya en video y hacemos una clase aquí a través de video contigo, César. Por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Sí la preparamos? Claro, claro, claro. Pero hoy en día lo que es la postura vale la pena. A ver, ¿cómo hacer cintura, César? Porque el problema es que no cierra bien el pantalón y no cierra bien la falda, ¿no? ¿Cómo hacer cintura? Mira, en cuanto a ejercicios, y que ahorita se prestan mucho por lo que comentábamos bajo techo, definitivamente el pilates es un muy buen ejercicio. El pilates, ya sea en piso o en cama como tal, nos puede favorecer bastante. El yoga también, aunque no va tan específico al tema del fortalecimiento muscular como tal, pero también contribuye, lo que te comentaba hace un momento, el mantener una posición que no es la natural de estar viendo hacia el frente, sino que de repente nos giran hacia un lado, mantenemos esa posición durante 15 segundos, estás tensando tus músculos, estás fortaleciendo. Entonces, yoga, pilates, el ejercicio de fuerza con aparatos, definitivamente también, es también una de las mejores formas de fortalecer directamente las áreas que queremos fortalecer. Como comentaba ahorita la radio escucha que nos marcó, sí, la zona de la pancita, definitivamente nos ayuda el fortalecer el abdomen con ejercicios de abdominales. Hay que por ahí ver ahora en YouTube o algo podemos ver ejercicios de abdominales que fortalezcan todo el cinturón pélvico, todo el cinturón abdominal, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos fortalezca no solamente el frente, lo que se le llama el recto abdominal, sino también los oblicuos, la espalda baja, ¿sí? Los erectores espinales, etcétera, que nos van a ayudar también en el tema de la postura. Entonces definitivamente el entrenamiento de fuerza en gimnasio nos va a favorecer bastante. Y combinado con un buen ejercicio cardiovascular nos va a aportar a esa quema de grasa extra. Entonces son los ejercicios principales para eso. ¿Qué hay de estas modalidades que es el kickboxing, que es la zumba, que es el aerobics, que es el baile? ¿Te ayudan? Sí favorece, sobre todo en personas que tengan un nivel de intermedio avanzado, sobre todo porque en algún momento pueden ya tener una concentración a estar manteniendo la tensión de ciertos músculos cuando están haciendo sus movimientos de baile, etcétera. Porque también puede pasar que yo esté bailando, pero tengo el abdomen completamente o casi completamente relajado, nada más se mantiene la tensión necesaria para moverme y no estoy haciendo énfasis. Entonces, al momento en que enfatizamos esa fuerza sobre el tejido, nos va a favorecer. Explicándolo un poquito más a fondo es cuando nos dicen, a ver, aprieta el abdomen y apretamos, ¿no? Uh-huh. Es eso, no es otra cosa, es el contraer. Y que algunas personas, es que estoy apretando y de todo modo se siente blandito el abdomen. Bueno, pues él está hacerlo de manera regular, ese ejercicio de tratar de contraer la pancita. Si ahorita vamos en el coche y metemos la panza, es eso lo que tenemos que hacer
para que se fortalezca, así como otros músculos. Ok, ¿no? Vas manejando, aprieta la panza. Sí, sacas un poquito el pecho, la espalda va hacia atrás, recargas un poquito y también tu cuello. Y aunque no lo creas, te ves más alta. Recupera centímetros de tu cuerpo. Claro. Te ves más alta. 1 o 2 centímetros quizá. Y te ves mejor. Claro. Hasta aún así vaya sentada en el auto, la gente voltea y va a decir, bueno, wow, ¿quién va ahí? ¿Qué personalidad tiene, no? Claro. La postura te ayuda muchísimo a verte muy bien. Si por algo en las fotografías yo no veo gente encorvada, ¿no? En las modelos yo no veo gente encorvada. En las artistas yo no veo gente encorvada, ¿no? No, incluso en la vida diaria por ahí se va uno a tomar una foto en la plaza y en automático las chicas cambian su postura, ¿no? Estoy de acuerdo. Ya sea para hacer una pose en particular o para verse mejor. Pero se acaba la foto y regresan a su postura natural. Entonces es el mantener ciertas posturas no forzadas, sobre todo si no tenemos ese fortalecimiento porque puede llegar a lastimar. Tiene que ser progresivo, pero si esos hombros atrás, vaya, esos consejos de las abuelitas, ya esas abuelitas ya casi no existen. Hombros atrás. Nos decían, hombros atrás, meta la panza, saca el pecho. ¿No? Ajá. Sí, ¿no? Que es, incluso hasta se utilizaban por ahí chalecos, ¿no? De yeso para mantener esas posturas. No son necesarios, se pueden fortalecer de manera natural, solamente haciéndolo un hábito en nuestra vida diaria. Mejor. ¿Cómo levantar la pompi? Ayuda el tacón, ¿verdad? Sí, en el sentido de ilusorio, vamos a decirlo, sí favorece, pero definitivamente el cómo nos puede favorecer este tipo de comentarios que estamos haciendo, en el factor postural es precisamente sacar la pompa, meter el abdomen y elevar la espalda. Eso a nivel postural nos favorece. ¿Artistas? Ya a nivel, ¿sí? ¿Artistas? Me queda claro. Es postura, solo postura. Digo, tenemos, sí, no sé, a la chica dorada, que bueno, es bastante delgada, más sin embargo sabe cómo posar y hacer uso de algo que realmente no tiene, porque vamos, yo les decía en un taller que en una ocasión nos juntamos varias amigas radioescucha, les decía por ahí, si al caminar te cuesta trabajo poner una agradable postura a la hora de caminar, haz de cuenta que vas en traje de baño, porque en traje de baño cambia la postura también. No, ahí sí te pones, pero a asumir lonjita y lo que sea, no. Entonces haz de cuenta que traes traje de baño todo el día. Haz de cuenta que traes bikini todo el día, que yo no uso, haz de cuenta que lo usas. Y entonces la postura la traes de pe a pa perfecta. Cambia. Cambia. Es, digo, es un ejemplo femenino. Claro, y favorece bastante. Y si te imaginas adicional que vas sobre tacones, aunque no los traigas, definitivamente cambia esa postura. Miss Universo, ¿no? Completamente. Ay, que por cierto, fue Miss Universo, yo no lo vi. Yo no lo vi, que la gente no quedó muy conforme con quién ganó, pero bueno, suele pasar, ¿verdad? Yo andaba en otro evento de fiesta mexicana de nuestra estación hermana de Promomedios, que andábamos por allá con todo el equipo, ¿no? Oye, César, ¡feliz Navidad! Sí, ya viene, ya estamos. Ya viene, el 24 la Nochebuena, igualmente. El 25 Navidad. Así es. ¿Qué deseas? Pues todo el mundo desea la paz mundial, pero yo creo que lo mejor de todo y más con este tema del fin del mundo y demás es el buscar una evolución en nosotros mismos. No hay que esperar a que las demás personas cambien, empezar por nosotros y vaya, dar lo mejor de nosotros en trabajo, escuela, con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, tener una mejor actitud, una actitud positiva. Empezar con uno mismo, ¿verdad? La paz interior, como decimos. Así es. Y seguido de esto, definitivamente el ejercicio. Movernos, ¿verdad? Activarnos. Ese es el mejor mensaje que puedes dar. Algún obsequio navideño puede ser eso, ¿no? O sea, que claro, te des tiempo para hacer ejercicio en un gimnasio contigo. Y además, comprarte el accesorio que se requiere, probablemente, pero puede ser un buen obsequio en Navidad. César, feliz Navidad, muy buen día. Tu teléfono. Mi teléfono es 3316-975571. Por favor, déjenme mensaje, ahorita he estado un poquito ocupado de trabajo. Pero gracias, sí, César. Gracias, luego, equipo. Gracias. Buen día.